días, feliz jueves. Empezamos ya rutina de primer día de cole. 7:30 de la mañana y aquí estoy. Mosquito. Con la primera, dando un pasito por aquí por los gatos Creek. Y nada, me voy ahora ya a dejar a Cira, comidita sacada, para ir al cole a llevar a Lola. La verdad que me encantan a mí estos paseos mañaneros de primera hora, fresquitos. Uy, mira, por aquí por el creek, con el río al lado, la vegetación. Ay, qué guay. La verdad que tener esto al lado de casa es un lujo. Un lujazo, la verdad. Por supuesto, los que ya nos conocéis de antes diréis, bueno, no te quejes que antes en Ibiza bajabas las escaleras y tenías el mar y la playa, pues también. Pero bueno, que California de momento, pues no esperamos, claro, esto por lo menos no es los gatos. Pero nada, ayer estuvimos, no me dio tiempo, no me dio tiempo a grabar, porque fue un día loco. Bueno, ha sido una semana loca, ya lo estaréis viendo en los vlogs, que no paro, pero claro, es que tengo que sacar tantas cosas adelante que no me queda otra, que o sea, no puedo grabar, no puedo parar. Es como, venga, lo saco todo y ya, después de la tormenta, ¿no? Como dicen por ahí, llega la calma, efectivamente, siempre. Así que nada, ayer estuvimos en el Social Ice Cream, que claro, en el cole tampoco es que pueda grabar mucho, y aparte llegamos un poquito tarde, porque quedamos con unos amigos antes. Elena. Llegamos tarde porque quedamos con unos amigos antes y claro, había un traficazo ya para volver a los gatos. Cuando quisimos llegar, pues nada, de todos modos yo me pensaba que esto era más pues como lo que tengo yo hoy en mi cole, ¿no? Que los niños van a la clase, conocen a la profesora, a sus ¿no? nuevos compañeros, pero no, las clases estaban cerradas. Les daban helados, eso sí, bueno, pudo jugar Lolita un poco con sus amiguitas. Y nada, está un poquito así como preocupada. Por el momento, bueno, Olivia sí que está en su clase, nos enteramos ayer, pero no sabemos quién más de sus amiguitos del año pasado, porque hay 4 clases de second grade y les cambian cada año. Lo cual a mí me parece fenomenal, porque claro, también les ayudan un poco, ¿no?, a adaptarse ante cada año, ¿no?, ante, bueno, situaciones nuevas, conocer gente nueva, y siento que eso puede ser beneficioso, ¿no?, para tanto para ella como para los niños, aunque bueno, ella ya tiene bastante experiencia en esto, como sabéis, pero sí, pienso que es bueno. Claro, yo prácticamente toda la primaria, me atrevo a decir, estuve siempre con mis mismos compañeros, que eso también, pues es muy guay, pero sí que es cierto que luego se va alguien, no te separas de tu mejor amigo y puede ser un inconveniente, ¿no? Luego a la hora de, pienso, de, bueno, no tiene por qué tampoco ser un inconveniente a la hora de, ¿no?, de seguir desarrollando tus capacidades y estas cosas, pero no sé, ya me entendéis, ¿a que sí? Seguro que me entendéis. Ay, pues nada, vamos a empezar el día. ¿De quién es el primer día de cole hoy? De mi peque que empieza second grade. Los pequeños empiezan first. ¿Estás contenta? Nerviosa, ¿cómo estás? Avenida de la familia, ¿cómo estás? Bien. Bien, está bien, está bien. Estoy emocionada. Estoy emocionada, yo también. Pero no tan emocionada cuando me pongan llamas de veres. Eso no me tiene tanto, ¿verdad? Es que ni siquiera voy a saber lo que voy a hacer. Te cuento cuando me lo digan. ¿Qué sí, mi amor? Claro que sí, es otra. Hola. Adiós. Sí, no, yo voy por otro lado. Venga, adiós. Adiós. Hola, familia. Mira con quién estoy. ¡Ah! Cuéntales qué tal tu primer día de cole. Bien. Y está súper contenta. Tengo una profesora súper maja. Sí, qué bien. A la amiga de Olivia, que se llama Sofía, tiene una profesora un poco estricta. Bueno, a ver, siempre hay más estrictas, pero sí. Profesora de Lola, ¿verdad? Meses, meses, creanse.
Clampton. Mrs. Clampton. Mamá, yo no lo digo. No lo digo, vale. Está muy contenta. Es peor que decir una patata en inglés. Clampton. Para. Vale. Muy contenta está. Y ahora estamos de paseíto, toda la familia, que hemos venido con los vecinos también. Pues los vecinos ya se han ido para otro lado. Y aquí estamos, todos, en amor y compañía. Mira, sí que bebe. ¿Ya bebe por fin? Sí. Al principio como que ella, que no, mira. ¿Cuánto significa para perro? Está guay, ¿eh? Sí, pero como beben otros perros, ella no le mola, porque los bebederos huele y dice, este no es mío, este aquí no bebo yo. ¿Quién bebe aquí? Sí, al principio no bebía, pero bueno, está bien. Familia, hoy hemos venido a acompañar a Lolita al cole. Hola. Mamá, cuando estamos juntos. ¡Yay! ¡Vuelta al cole! Muy buenos días, familia. ¡Feliz viernes! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría tengo encima! ¿Cómo se nota, eh? Que ya llega el fin de semana. No, la verdad es que he dormido muchísimo mejor. Llevaba ya unos días que se me ha juntado todo, la verdad. Ya me la habéis notado por ahí. Pero bueno, ya está. Ya está. Ya hoy promete. El día, la verdad, que promete ser un día de esos guays. De momento, hoy entro un poco más tarde. Así que me voy con Silvia a tomar un café. Que bueno, tampoco tenemos mucho tiempo. Entro a las 9, son las 8 y cuarto, pero claro, en Starbucks ahora se prepara una cola, que lo que hemos hecho ha sido pedir la orden, ¿no? Hacer el pedido por la aplicación. Entonces ahora cuando lleguemos ya tenemos el café ahí esperándonos. Esto es una maravilla. Y no tenemos que esperar a hacer cola, que te lo den. Es que de verdad, o sea, se pone a tope. Y nada, luego vamos a... Bueno, luego ya nada, me voy al cole, que tengo otra formación. Y nos invitan a comer hoy, por ahí fuera. Así que hoy creo que el día, pues eso, va a ser una formación de 9 a 11. A las 11 y media nos invitan a comer. Todavía no sé dónde. Bueno, luego os digo, luego cuento. ¿Dónde nos llevan? Y después nada, a las 2 salgo prontito. Los viernes salgo prontito porque, bueno, lo he negociado así para salir a por la peque. Por lo menos un día a la semana, pues poder estar, ¿no? con ella y a recogerla y demás. Así que nada, y el día va a ser muy cortito. Estoy muy contenta también porque ayer fue un día, bueno, estos días han sido en general como bastante moviditos, pero ayer justamente dije, mira, va, ya, me lo voy a quitar de encima. Me quería quitar los dos cursos estos que os comentaba el otro día, que eran como 2 horas uno y hora y media el otro. Sí, me tiré desde las 7 de la tarde hasta casi las 10 de la noche, que cené a las 10 y media, que yo, bueno, cené mal cené, porque la verdad que a esas horas a mí ya
No, porque a esas horas yo aquí es cuando me acuesto. En España a esas horas muchos estáis cenando, pero aquí no, aquí se cena prontito. Lola de hecho cena incluso más pronto, porque tiene ya la hora cogida de aquí, como les dan de comer a las 12, pues claro, cuando la voy a recoger a las 2, uy, o a las 4, al clubhouse, ¿no? Al after school, que es el sitio donde va después, pues viene con un hambre, claro, digo, a ver, venga, te doy la merienda, algo así, un snack o lo que sea, y ya a las 7 ella cena. 6:30, 7. Porque a las 8:30 como muy tarde ya está en la cama, que a las 6 se levanta, y claro, si no, no se levanta. Así que, en fin, vuelta a la rutina, ahora sí que sí. Bueno, esta semana ha sido un poco rara. Yo creo que ya la semana que viene ya sí que sí, que rutina de verdad, también para mí, porque esta semana entre formaciones, hoy entramos hasta ahora, mañana entramos a la otra hora, hoy no sé qué, mañana no sé cuál, pues al final la verdad que han sido unos días locos, pero bueno, ya está, ya puedo pasar, ya está, familia, ya de aquí a otoño. Si es que a mí ya me huele otoño, diré, vamos a ver, loca, que estamos en agosto, que yo me acabo de ir de vacaciones, o que yo, no sé, acabo de volver de vacaciones, que todavía nos queda un mes, las ferias del pueblo y no sé qué, pues aquí ya estamos con el chip de otoño, ya estamos. ¿Qué más vas en las tiendas? Y ves, decoración de Halloween por todas partes, pues sí, decoración de otoño, ya todo, ya es que es otoño, modo otoño, ya está. Así que nada, me voy a tomar cafecito y de vuelta al cole. Hola familia, buenas tardes. Acabo de recoger a la peque y venimos a Target. Tirgimach. A ver, vamos a cruzar por aquí. A ver si para. Venga, coge aquí el carrito, va. Que venimos a comprar unas cositas que está mami. Y de vuelta a casa. Con Kira, a ver, ¿qué es coger ese? Oh, mira, dentro les hay, escucha, ese a lo mejor quema, vente. Ah, qué rico hace, por Dios. No hace nada de fresquito. Ya llegan los colores otoñales aquí. Me encantan, por cierto, esta tacita, y me encantan estas. Ay, por favor. Lo quiero todo. Lo quiero todo. ¿Y esto? Si no pesa nada, hola. $10, baratitas, lo que se dice. Con una tacita así no es. Mira. Hola. todo otoñal en Target ya. El otoño. Ya llega el otoño aquí. Sí, es. Uy, esto es de los como los que teníamos nosotros antes. Yo creo que mi abuelita tenía uno de los más parecidos en la mesita. Madre mía. Estos son los relojes que teníamos antes nosotros, Lola. No nota ahora que son muy modernos. Qué bonita, por favor. Qué bonita. ¿Qué llevas ahí? A ver. ¡Ah! ¡No! ¡Mi cabeza! Pero eso viene con un pack de paracetamol, ¿no? O de Tylenol, ¿no? ¿Segura? Pues vale, vamos. Pues ¿eh? Yo sí voy a sonar los dos. A la vez no. Hemos dicho, hemos quedado en que uno, y cuando se acabe la pila de uno, y sí, es el otro. No. Hombre que no, hombre que no. Son míos, no son tuyos. No, familia. Vamos a acabar las compras ya. Nos vamos a casa. Vamos ya cargaditas, ahora os enseñamos cositas que hemos comprado. Hola familia, ¿cómo estamos? Ya hemos vuelto de hacer las compritas. ¡Hala! Uy, la tiene Martis, pobrecita. Que por cierto, me ha llegado este café que compré para llevarme a la oficina porque es instantáneo. Y es de la misma marca de el matcha que me regalaron y el creamer. Entonces me voy a llevar estas dos cositas, pero claro, porque resulta que tenemos cafetera en una oficina que hay, ¿no? Fuera de la clase, tengo que salir. Y es que no voy a tener tiempo porque tengo como tres clases seguidas.
de 45 minutos cada una, y digo, bueno, pues en algún momento que tengáis mis 10 minutitos para no perder el tiempo a salir, entrar, tal, pues me compraba este cafecito, que además me han dicho que está súper rico, y nada, vamos a probarlo, a ver qué tal. Otra cosa, os voy a enseñar cositas que hemos comprado. Bueno, en Target, en realidad, ha sido una compra regalada. Porque resulta que tenía yo de balance, que el otro día mirando por ahí, no me acordaba, tenía yo $25, una tarjeta de regalo de $25. Digo, bueno, pues ya estaba yo detrás de una tostadora y he visto una que valía un poquito más, pero bueno, que tampoco hemos tenido que poner mucho más, la verdad. No ha llegado ni a $30, me ha parecido buenísima, y además en este color, que yo la quería así como blanquita, no es blanquita, es como un gris pálido, pero me parece buenísima, la verdad. Y tenía yo ganas, porque por las mañanas me suelo hacer yo bastantes tostadas, usamos el grill, pero claro, el grill este que tenemos también lo usamos para sándwiches de queso, a veces se queda el queso ahí, restos de, ¿no?, pues de comida, y a veces no da tiempo a lavarla y todas estas cosas. Entonces, pues nada, me encanta. Oye, me encanta el color, es que es súper bonito. Y cuando se enciende, fijaros, se encienden así como los botoncitos, así como en blanco. Y es súper mono, la verdad. Es muy mono, ¿verdad? Me encanta. Pues nada, esto creo que lo voy a poner por aquí. Ahora le avisito. Y la probaremos, pero la verdad que luego con hambrecita. Tengo que una preguntita, bueno, esto en Target. No hemos comprado nada más porque iba yo a comprar un fusfus de estos que compré de... Bueno, fusfus, un perfume de estos para cuerpo, pelo y tal, que compré, que tenía de lavanda, que se lo dejé a mi madre en Miami, y me dijo, ay, cómo me gusta, cómo que huele. Y bueno, pues quédatelo, que ya cuando vaya yo para California me compro uno. Pero el caso es que hemos ido y no había nada. O sea, había uno que olía bastante mal. Ponía que tenía palo santo con algo más, pero eso a mí a palo santo no me olía, o sea, olía mal, no olía, a mí no, personalmente, vamos, no me gustaba, ¿eh? Y nada, nos hemos ido con las mismas a TG Maxx, que iba yo buscando cositas, al final pues hemos acabado con más cositas. Bueno, una de las cosas que sí que quería ir a mirar, que en Target, la verdad, no encontraba así ninguno que me ha gustado esta vez, era un pijama, ¿vale? Me diréis, otro pijama, pero si te has comprado, mirad qué mono que es. Así con... como con florecitas. ¿Qué pasa? Que realmente pijamas como tal, ¿vale? Se viene con la camisetita. Muy mono, la verdad. Muy mono. Lo pondré luego, así que ya me lo veréis en algún vídeo. Tengo el verdecito este, que además es la misma tela, pero el verdecito es para cuando hace mucho calor, está súper bien. Pero ¿qué pasa? Que es de tirantes y ahora refresca. O sea, me levanto por las mañanas con un frío, que me toque poner una sudadera encima o una chaqueta, y me levanto helada. O sea, me levanto helada porque por la noche y por la mañana ya aquí refresca. Entonces no me sirve. Y el otro que tengo amarillito, que me pongo bastante, os voy a decir lo que me pasa con ese pijama. Es súper bonito, ¿vale? Es muy cómodo, pero para dormir, la tela para mí, ¿eh?, no es tan cómoda. Porque esta es como más así de lino, más suavecita. ¡Ay, qué aire más rico! Que entra. Vale, es como más sueltecita, más, no sé, más cómoda. Y la otra es como muy tiesa. Entonces, estoy todo el rato bajándome el pantalón porque por la noche, pues bueno, a lo mejor yo, no sé, se ve que me muevo mucho y se me queda ahí todo remuñado. Y se me queda aquí todo remuñado, me lo tengo que bajar y es muy incómodo, la verdad, es incómodo. O sea, pasar por casa, incluso para bajar a la calle, ¿no? Que estoy por ahí, yo que sé, con la perrita, muy bien, pero... no es el tipo de tela. Entonces, bueno, me he comprado este, la verdad, que me ha gustado, buenísimo. Y ya de refilón he visto esto, caprichito, es que es muy yo, o sea, es muy yo. Y me la tenía que comprar, porque no puedo evitar. Es una faldita que como no tengo, pero fijaos qué bonita. O sea, es muy, muy bohemia, es que me ha encantado. O sea, si esto es así de que cubre la rodilla para abajo, crucidita arriba, como de lino, es como de lino. Preciosa, o sea... caprichito del mes, que nos hacía mucho con Lola. Ahora soy la clásica madre que va a veces de demasiado guay, ¿eh?, que digo, venga cariño, si quería comprarse un juguete, digo, va,
estaba tan contenta por empezar el curso que digo, venga, va, pues te compro alguna cosita. Y me había escogido, como un juguetito, tal, digo, y luego de repente estaban los micros al lado, digo, digo, cariño, digo, mira, micros, digo, porque no te coges un micro, que tú que estás todo el día cantando, que cuando no se hace ya los micros. Ah, pues venga, sí, pero entran dos, mamá, yo solo quiero, necesito uno. Digo, bueno, pues entran dos en el pack, ¿qué más da? O sea, tampoco ha venido mucho. Y me estoy arrepintiendo un poco ahora, de ser tan guay. Ahí la tengo canturreando. Vale, esto que he comprado. Esto lo he comprado porque a Cira, que bueno, esto es como una. Si pones una alfombrita que se pone debajo de la tierra de los gatos. Pero yo el uso que le quiero dar a esto es ponerlo debajo de la cama de Lola. Porque Cira, o sea, para que os hagáis una idea de la obsesión que tiene con ese sitio. O sea, cuando nos vamos de casa, yo cierro mi habitación, la suya me ha dicho, no, por favor, no la cierres, mamá, que a mí no me importa que se meta debajo de la cama. Tiene su hueco hecho ahí. Bastante grande, la verdad, está muy bien. Entonces mi idea es ponerla en el huequito donde ella se duerme, ¿vale? Para que por lo menos no traspase tanto ni el olor ni los pelos a ese trozo de la moqueta, o encima está debajo de la cama y cuesta más limpiarlo. Entonces, pues bueno, es la idea. Más ha valido como $5, con lo cual he hecho poco probar. Fenomenal. Luego he comprado nada, son cositas así que necesitamos, ¿eh? No pensáis. Esto ha sido un caprichazo de Lola. Que es verdad que no tiene, que bueno, falta todavía 2 meses, pero bueno, basta que le haya gustado para que luego vayamos a poner y no esté. Se ha comprado este disfraz de Jasmine, dice, para Halloween. Que todavía falta. Y diréis, ¿Halloween? Jasmine. Pues sí, porque aquí la fiesta de Halloween no es necesariamente. O sea, no tiene, los niños no se visten necesariamente ni de brujitas, ni de demonios, ni nada de eso. De hecho, en el cole, no sé, creo que esto lo he comentado alguna vez, pero lo vuelvo a comentar. Normalmente no les dejan vestirse de algo que dé miedo. A ver, si vas de brujita, mona, de esqueleto, no pasa nada. Pero normalmente para ellos el día de Halloween aquí en Estados Unidos es como un día de carnaval, ¿vale? Para nosotros. Entonces, pues eso, le ha gustado. Lo que pasa que, bueno, he dicho que a lo mejor, como os lo quiera poner, hace un poco fresquito. No lo sé, pero bueno. Ya está, ya tengo su disfraz para este año, una cosa menos, que me tengo que preocupar. Tengo que comprar estos tapetitos también, tanto para ella como para mí, chiquititos. Entran 4 por $6 a $2 cada uno, que ya se pone plastiquito. Porque claro, cuando... Porque claro, no tenía así pequeñitos y hay veces que pongo frutita, tanta Lola, me la quiero llevar yo y no tenía. De hecho, bueno, pues voy a coger este paquetito. Esto no es. Así que me está dando uso. Esto lo voy a poner aquí para tirarlo. Y ya lo último que he comprado han sido estas bayetitas que me hacían falta. Que entran en un pack también. Por $6 entran un montón. La verdad. Para mí, para no sabéis esas cosas. No estaba mal, tampoco había así mucho donde elegir, la verdad, pero son así como gamositas. Las uso yo, pues eso, para limpiar un poco la suciedad. Para limpiar la suciedad, así que nada. Venga, me voy a llevar esto y esto para la habitación. Me voy a llevar esto, lo voy a, bueno, voy a primero a limpiar un poco debajo de la cama y aspirar y nada. Pues mira, os voy a decir una cosa, no me apetece café ahora, pero si me lo tomo ahora, pero me apetecería, la verdad, probarlo. Es que tiene muy buena pinta este. Y por cierto, que no he hecho el tour de la clase, lo sé, todavía faltan un par de detalles. Y la verdad, estos días no me ha dado tiempo, pero creo que el lunes va a ser muy buen día para haceros el tour, porque voy a tener bastante tiempo libre. Nada más que tenemos ya un cursito por la mañana y ya está. Así que creo que... A ver. A ver, el micro. ¿Se ha cargado? ¡Hola, qué chulo, ¿no? ¿Cuántas este luces? Es más alto y este es un poco más bajo como... Hola. Y me da la diferencia cuando lo pones... El... Con eco. Hola. Porque mira, aquí pone abajo... Como esto es. Qué guay, nena.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tenía una colección. Contaba con una rola, bebé, una bola, la que no sé llorar, la que no sé sufrir, pero no paro de amar. Y me hizo sentir que amé la lotería, no sabía que podía amar. Mi niña, ¿puedo empezar desde el principio? ¿A grabarte, dices? Sí, claro. Es una voz. Es voz. Dale, mi ventana. Quita las ganas, me quita dolor. Tu amor es uno de sol. Canta y me pone a volar. Mi pedazo de sol. La niña de mis ojos. Tenía una colección. Conta con el rol, la que me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no para de amar. Y me hizo sentir que gané la lotería, no sabía que podría amar. Say, sí. Uy, qué bien. Moria, te falla la memoria. Por aquí has empezado nuestra historia y te llevé pa Colombia. Oh, 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 ay, 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 ay. Cosa que nos hemos dicho, bueno, no os lo puedo enseñar porque lo tenemos abajo, que necesitamos que nos ayude papá. Pero es que cuando hemos venido, nos hemos encontrado con una cajonera que está súper chula y nueva, blanca, y tenía todo esto dentro. Bolis, sharpies de estos, o sea, de todo. Súper cortos. Pegatinas. Y... ¿qué haces tú? Mira la Lola. Esta Lola viene, uy, deja todo por ahí. Voy a poner aquí, lo guardamos, a ver. Otra cosa que había abajo, que me ha encantado, es esta mesa auxiliar. O sea, ¿qué me decís? La verdad que me ha gustado y seguro que algún uso la vamos a dar. Si no es para aquí, es fuera, como es chiquitita, tampoco ocupa mucho. Digo, es que simplemente cuando Lola come, porque esta mesita es bastante baja y hay veces que ella se sienta en el suelo para comer. Digo, bueno, esta te la pongo aquí, comes a modo bandeja. O yo misma cuando estoy con el ordenador. La verdad que es una maravilla. No sé. A ver, está súper chulo. Está como sabe. Oh, ¿dónde va usted? Al menos se lo puedo dar. Ya veremos. ¿Cómo sabe que vamos a hacer, güey? ¿Dónde vas? Ven aquí. La cenita para hoy. Porque mami tiene ganas cero y estas están muy buenas. Por cierto, si vienes a comprar pizzas, que vas a encontrar 20.000 variedades, a ver, enséñala. Se llama al revés. Signature Select. Ultra Thin. Thin, que es básicamente... Chicos, dar al like si os gusta la pizza, de pepperoni o de queso. ¿De elegir, qué equipo sois? No, y eso, dar a la campanita cuidado, que estará aquí. Por aquí abajo, ¿vale? Cuidado, cariño. A ver, mira a la carta. Decidnos si sois del equipo pepperoni o equipo queso. Eso es. Yo soy del equipo queso. Y mamá del yo equipo pepperoni. Yo soy del equipo pepperoni, pero también me gusta el queso. Pero mamá es del tipo pepperoni. Sí, es verdad. Soy más así tipo que pepperoni. Dar a like y suscribiros 1,000,000 de veces. Decía que las pizzas yo siempre las cojo aquí ultra thin porque son de masa finita. Entonces me gusta más. Y aparte que aquí, pues no sé. A ver, al final, al ser congeladas, pues no saben igual las cosas como son. Entonces nada, vamos a poner la pizzita. Uy, qué cansada estoy, me está dando todo el bajón. Vamos a poner la pizzita en el horno y viernes de pelipizza. Ya la sabemos todos muy bien, ¿eh? Por aquí. Así que nada, la familia, estamos en casita ya.
y tengo las pizzas en el horno y yo me dispongo pues nuevamente aquí a hacer cositas. Por cierto, caos en la terraza. Caos en la terraza porque mañana me toca limpieza, pero limpieza de la gorda, la verdad. Y ese es el mueblecito, por cierto, este blanco que veis por ahí, que estaba abajo y está nuevo. O sea, es que está nuevo, tiene estas pegatinas puestas, no sé, a ver, sí que es verdad que le falta la puerta, pero bueno, voy, tengo ya una idea de lo que podemos poner ahí. Y en principio Lula lo quería para su habitación, lo que pasa es que en su habitación tenemos un montón de cosas, ya no entra nada. Entonces estoy pensando en dejarla aquí en la terraza, porque necesitamos así como un mueblecito para cuando cocinamos, cortamos, ta, ta, ta. Entonces tengo una ligera idea, pero bueno, voy a esperar a que venga Pablo y lo hablamos. Por cierto, no, ¿qué me decís del pijamita, eh? ¿Qué me decís? ¿Eh? ¡Qué monada! ¡Qué monada! Además súper suave, así como me gusta a mí, suavecito. Pues nada, voy a ver si adelanto y aprovecho la poca luz que queda, que son las 8 y ahora media horita ya oscurece, y en media horita, en una horita vendrá Pablo ya y yo ya cierro ordenador. Además hoy es viernes, no sé qué película vamos a ver, ni tampoco sé si Lola me va a aguantar. Si no, como plan B, tengo ahí la serie de Emily en París, temporada 4. Que sí, evidentemente yo veo Emily en París, por supuesto, como no iba a ser de otra manera. Así que nada, vamos a cenar y viernes, que ha pasado así, así, tararí que ni te vi. Así que me despido aquí con este atardecer tan bonito que veis aquí. Nada, muchas gracias por estar ahí viéndonos, aguantándonos al otro lado de la pantalla. Que os mando un beso muy grande. A cuidarse.